Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Vesteria. Hoy les estaré mostrando todos los drops de Mokotua, cómo llegar y obviamente cómo invocarlo también. Así que dicho esto, empecemos con el video. Ok, para poder llegar a Forsaken Island, donde se encuentra el jefe, tienen que venir a Port Fidelio. Tendrán que venir a este muelle, donde hablarán con este amigo para comprar un boleto que costará 100 de silver. Y cada cierto tiempo pasará un barco y en cuanto llegue, no se preocupen, no se irá al momento, tardará 5 minutos en irse. Y bueno, esa es la manera de ir a Forsaken Island. Ok, para invocarlo tendríamos que ir matando enemigos, no es un jefe de tiempo. Se tiene que matar 1400 enemigos en total y cada 350 enemigos va a ir activando un tótem. En cuanto caiga el último, empezará el jefe. Ok, aquí tenemos a Mokotua. Mokotua tiene un arma que yo sepa para absolutamente todas las clases, excepto uno de esos libritos, ya que es algo bastante nuevo, pero no tiene una armadura. Así que bueno, empecemos con los drops. Ok, entonces empecemos con los drops. Todos los drops de aquí son nivel 35 y todos excepto uno tienen una habilidad. Ok, entonces empezaremos con el drop del Warrior, que sería el Moco Club, que cada 4 ataques hace daño extra. Todas las habilidades de aquí es de cada 4, digamos, poderes, ataques básicos, va a ser algo extra. Ok, de parte del Paladín tenemos el Moco Maul, que cada 4 ataques estunea a un enemigo, aunque el stun es menos de medio segundo, a veces ni se nota que lo estuneas, pero bueno, aquí está. Ok, con el caballero tenemos el Tua Shield, que tiene 25% de chance de que no te puedan golpear. Antes también tenía una habilidad como todas las otras armas, que cada 4 golpes que te daban a ti, el cuarto nada más te infligía la mitad del daño, que pues estaba bastante roto como en cosas de PvP y pues lo terminaron quitando. A ver si luego lo regresan, pero un poco más nerfeado. Así que bueno, continuemos. Para los magos tenemos el Tua Staff, que cada 4ta habilidad que usa no usa mana. Ok, y por último con los cazadores tenemos ambas armas, un arco y una daga. Empecemos con la daga, que sería la Moco Dagger. Cada 4to ataque que hace te da un boost de velocidad, el cual dura como un segundo. Y con el arco, que sería el Tua Bow, nada más usa una flecha cada 4to tiro. También este jefe te puede dar unos objetos para resetear tus habilidades o tus stats. También tiene scrolls, obviamente, consumibles. Y bueno, ahí estarán viendo los objetos en pantalla. Y bueno gente, esos han sido todos los drops del jefe Mokotua. Espero les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Mi lomo estaba dando encima do asfalto.